Bueno, llegamos al jueves, señoras y señores. Les damos la bienvenida. 24, jueves. Queda muy poquito para el fin de semana. Y hoy hay que decir que tenemos un día, no de esos calurosos, de esos días calurosos intensos del mes de julio. Hemos amanecido pues, con un fresquito relativo, porque las temperaturas están imparables. Siguen ahí, moviéndose entre los 38, 39 y 40 grados de temperatura que tenemos a esta altura del año, pero que es lo que toca, como decía. Vamos a ver, como siempre, en los primeros minutos, la previsión del tiempo para mañana viernes, llega el fin de semana. Vamos a ver cómo viene el termómetro, que es prácticamente lo que nos va a indicar la única novedad en cuanto al tiempo se refiere, ya que nubes vamos a tener muy poquitas, lluvia prácticamente nada, y las únicas diferencias las vamos a encontrar en la temperatura y en la sensación térmica. Así que nos vamos a dar ese recorrido, ese paseo por la provincia de Córdoba, ahí está, y bueno, prácticamente calcado al día de hoy. Estamos hablando de los 38 de máxima, generalizando, y los 20 grados de mínima, 0% de probabilidad de lluvia, cielos despejados, los vientos estarán flojitos, por lo tanto, novedades, como digo, en cuanto al termómetro, que tampoco son muchas novedades porque se mantiene los 38 grados de la jornada del jueves, los 38-39 y los 20-21 grados de mínima que tenemos en esta jornada. Pero esto, como ya digo, es para mañana viernes, día 25 de julio de 2014. En el norte de la provincia, en el Valle de los Pedroches, hablamos de Hinojosa, 34 de máxima, 17 grados de mínima, una temperatura fresquita para esta época del año también, todo se ha dicho. Y si nos venimos al centro de la provincia, estamos hablando de esos valores de 36 de Montoro y alrededores, los 38 de Córdoba de máxima, los 22 de Montoro en las temperaturas en cuanto a temperaturas nocturnas, los 20 grados de Córdoba. Y en cuanto al sur de Córdoba, la subbética, los 34, igual que en el norte, y los 20 grados de mínima. Como decía, pocas novedades, solamente en el termómetro, que bueno, la sensación térmica, como decía, va a ser mayor o menor. Y nada más, esto para mañana. Veremos ya mañana, de cara al fin de semana, si tendremos un fin de semana fresquito como el que tuvimos la semana anterior. Pero bueno, mañana ya veremos esa previsión para el fin de semana. De momento, mañana calor, ahí queda eso. Bueno, pues vamos a seguir en el norte de Córdoba porque nos vamos a ir hasta Hinojosa del Duque, porque los próximos días 31, 1, 2 y 3 se va a representar una vez más la vaquera de la Hinojosa. Y es que, bueno, es una representación que se ha convertido en todo un evento popular, un evento que, bueno, ya tiene una relevancia, una importante relevancia en cuanto a esta representación que está casi toda la localidad involucrada en esta representación. Vamos a hablar con algunos de los protagonistas de esta representación. En este caso les presento a Santos Ortega, concejal de turismo de Hinojosa del Duque. Muy buenas. Buenas tardes. Patricia Muñoz, que es vaquera, la vaquera de Hinojosa, que ha venido a hablarnos y a, bueno, nos va a dar algunos detalles de cómo va a ir esa representación por primera vez. Y también tenemos a José Manuel Murillo, que es el director de la obra. Bienvenidos a los tres. Bueno, en cuanto al tiempo, allí siempre estáis más fresquitos que aquí, ¿eh? Sí, todo se ha dicho, ¿no? No sé qué previsión habrá para el día 31, 1 y 2, 1, 2 y 3, pero bueno, seguro que más fresquito que aquí y va a salir todo como sale cada vez que lo hacéis, ¿no? Que esto se ha convertido ya en un acontecimiento, ¿no, Santos? Sí, bueno, como bien has dicho, pues esta es ya la sexta edición de la obra popular vaquera de la Hinojosa, y una sexta edición que ha sido consolidada pues a través de 5 ediciones anteriores y, bueno, a través de una publicidad bastante importante durante estas 5 ediciones, y este año pues hemos querido darle un impulso un poquito más fuerte en cuanto a publicidad, en cuanto a divulgación, por ejemplo, pues estando en la Feria Internacional de Turismo, haciendo también diversas presentaciones de la obra aquí en Córdoba y en diversos puntos de la provincia, y bueno, la verdad que está bastante consolidado, y tanto en el norte de la provincia como en toda la provincia en general. Patricia, la primera vez que vas a representar la obra, ¿nerviosa, responsabilidad? Sí, responsabilidad. ¿Con ganas ya de que llegue? Muchísimas ganas de que llegue, porque la llevo con muchísima ilusión, porque nos está costando mucho trabajo y mucho esfuerzo realizarla, pero yo creo que va a salir muy bien. Muy bien. José Manuel, director de la obra,
estarán todos tan ilusionados como Patricia, me imagino, ¿no? Pues sí. Y el director, la mayor responsabilidad, ¿no? Dirigiendo ahí a todo el equipo para que salga todo a las mil maravillas. La verdad es que sí, pero vamos, hay todo un plantel de hinojoseños, hinojoseñas detrás. La verdad es que responden cada día en los ensayos, a pesar de que cada día forzamos un poquito más, ¿eh? Ya puede comentar ella que desde que comenzamos en enero con los personajes que tienen más texto, pues cada día vamos forzando un poquito más, ¿no? Y ya se están consiguiendo unos resultados. Estamos hablando de actores que no son profesionales, que se dedican cada uno pues a su trabajo, pero la verdad es que el resultado es bastante bueno. Se va viendo, ¿no? Sí, bueno, sí, ya sí, casi sí, se sí. tiene que ver, ¿no? Porque sí, estamos sí. ya a menos de una semana del estreno. Mm. Santos, ¿cómo nace esta obra y bueno, que ha ido adquiriendo relevancia e importancia edición tras edición? Pues nace a partir de una serranilla de Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, de una pequeña serranilla, La Vaquera de la Finojosa, a su paso por Hinojosa del Duque. Y bueno, a partir de esta pequeña serranilla, pues en el 96, si no me equivoco, se hizo la primera representación. 98, hemos dicho, ¿no? 98 sí. y 99 consecutivas. Sí, efectivamente. Se hace la primera representación y a partir de ahí pues fue adquiriendo un matiz bastante importante dentro de la localidad. Todo el pueblo, como hemos dicho antes, se involucró dentro de la representación de la obra. Ya no solo los actores, montaje y todo esto, sino también la implicación que tuvo todo el pueblo en sí. Todos los días fue lleno absoluto y bueno, la verdad que año a año pues fue adquiriendo mayor importancia y de hecho lo estamos viendo este año en esta sexta edición, que el cariz que tiene bastante, es muy importante. Bueno, estamos viendo imágenes, me imagino que de alguna que otra presentación, ¿no? Creo que esto es sí. en la Diputación de Córdoba, ¿no? Concretamente, esta es la presentación que hicimos en la Diputación de Córdoba. ¿Su director ha estado involucrado desde la primera edición como Sí, director? Porque yo además de ser director de la obra, pues trabajo como técnico de cultura en el Ayuntamiento de Hinojosa, llevo ya casi 20 años y he estado participando en todas las ediciones anteriores, desde el 1998 que comenzamos, la repetimos en el 99, y luego así sucesivamente cada cuatro años hasta llegar aquí al 2014. Yo siempre he estado ahí, en la obra, y este año pues el Ayuntamiento pues tuvo a bien pensar en mí para ponerme al frente de este proyecto. Bueno, la verdad a mí que me da esto ha sido un proyecto muy ambicioso, ¿no? Sí. Hacer una representación con, bueno, con actores y actrices que no son profesionales, que ponen todo su empeño y todo su cariño. Bueno, aquí estamos viendo dónde sería la representación, para que ustedes se hagan una idea. Yo creo que es conocida ya esta representación popularmente, pero siempre hay personas que bueno, que las atrae por primera vez y que se enteran por primera vez. Es una obra digna de ver y que, como decía, una obra ambiciosa que nace y esto ha ido creciendo, ¿no? Es decir, estamos hablando ya de 250 personas, ¿no? En este sí. año 2014, ¿no? Cuando nació, menos, más, el vestuario sería inferior al que tenéis ahora. ¿Cómo sí, ha ido creciendo esta obra? En la edición anterior no sé exactamente el número de personajes que salieron. Chema ha participado en toda ella y no lo podría decir mejor. Pero, por ejemplo, el vestuario que ha mencionado ahora mismo es de Tamar Diseño, de Francisca Maral, a quien, por supuesto, le agradecemos toda la labor que ha hecho durante todo este año y especialmente este año. Ha habido una gran inversión en todo lo que es la obra, pero especialmente en vestuario. Y cada año ha ido aumentando. Este año, como ha dicho, tenemos 250 personas participantes. Y pues el vestuario se ha ampliado, se ha convertido también la obra en un recurso turístico muy importante para la localidad, uno de los recursos más importantes que tenemos ahora mismo. De hecho, durante los cuatro días de representación tenemos todas las plazas hoteleras llenas, y eso pues redunda en hostelería, en todo lo que es el pueblo en sí, en movimiento, que sea movimiento económico dentro de la localidad, y eso por supuesto es de agradecer que se cree esa cultura de que todos visiten Hinojosa y conozcan ya no la obra en sí, sino todo lo que hay alrededor de la obra: Catedral de la Sierra, Monumentalidad de Hinojosa, y esperamos que sirvamos también que un poco para atraer a ese público durante estos cuatro días y a partir de estos cuatro días pues que sigan viniendo a la obra a Hinojosa del Duque. ¿Se queda corto con cuatro días, Santos? Pues por lo que estamos viendo con la venta de entradas, se está quedando corto, sí. Es decir, porque es una función cada día, ¿no? Sí, es decir, que uno de los objetivos es seguir aumentando, ¿no? El día
Sí, bueno, este año ya está cerrado y son 4 días y ensayo general, pero bueno, como estamos viendo, la oficina de turismo, que es el punto de venta de entrada, aparte de otros puntos que hay por diversos, por la localidad, o sea, perdón, por la provincia, pues estamos viendo que están vendiéndose las entradas a un ritmo espectacular y no sé si para otros años tendremos que plantearnos aumentar el número de días para que todos puedan asistir. José Manuel, ¿cómo se dirige a 250 personas? ¿Un altavoz en mano, sí, o con mucha paciencia? Con un micrófono y con mucha paciencia, la verdad es que sí. Hasta ahora el trabajo ha sido fácil, ¿no? Lo verdaderamente complicado ha comenzado pues los últimos 15 días, cuando ya hemos incorporado al elenco de actores que ya estaban, ya habían trabajado su papel durante un tiempo, pues todos los que forman parte del pueblo. Y mover a las masas, la verdad es que es difícil. Es una obra también que tiene complicaciones, porque participan caballos, participan vacas, ¿eh? Entonces todo esto también hay que moverlo, hay que pues conjugar dentro de la plaza espacios para las personas y para los animales, para que no se produzca ningún accidente. Pero la verdad es que yo veo que todo el mundo le está poniendo mucha ilusión, muchas ganas, y pues con ilusión, con ganas, se consiguen las cosas. Se consiguen las cosas. Cada edición, ¿los actores se mantienen o cambian? Me decíais que, bueno, en el caso de Patricia, ahora le vamos a preguntar, es la primera vez que lo va a representar, ¿cambian los papeles principales, el resto de papeles? En esta edición todos los papeles son nuevos, todos. Excepto... Es decir, que esto es un trabajo desde cero, sí, desde cuando termina una edición a la otra. Sí, además esta edición, como hemos cambiado el texto, antes estábamos utilizando un texto que escribió Paco Benítez, y bueno, pues vimos que también para que las personas que ya han visto La Vaquera pues tuvieran el aliciente de volver a verla, pues mucha gente pues podría pensar, se trata de la misma representación, no voy a desplazarme a Hinojosa, pues hemos cambiado el texto, hemos utilizado un texto de Luis de Aguilar, del que se estrenó en 1856, también titulado La Vaquera de Hinojosa. Hemos hecho una adaptación del texto que lo ha hecho Antonio Javier Cortés, un compañero de allí de Hinojosa. Hemos pasado del castellano antiguo a un castellano un poquito más entendible. Luego hemos incorporado también algunas escenas como el proemio, hemos incorporado algunos personajes, hemos trabajado mucho, mucho esto, y todos los personajes son nuevos, excepto un personaje que yo he representado en otras ocasiones y que en esta ocasión también lo voy a hacer, además de ser el director de la obra, que es el papel del maestro de obra, una escena del libreto de Paco Benítez, en el que ahí narra el encuentro de La Vaquera de Hinojosa con el maestro de obras de la Catedral de la Sierra, que es el padre de Hernán Ruiz el Viejo. Entonces este hombre le cuenta a La Vaquera el sueño que está soñando de la catedral, de esta iglesia, y se van iluminando las diferentes partes de la iglesia, y la verdad es que es una escena que siempre ha gustado mucho y queríamos que también estuviera presente en esta edición. Cada 4 años hacéis la representación, por lo tanto es un dolor de cabeza, un trabajo extra, ¿no? De cada año contar con actores nuevos, pero hay tiempo, ¿no? En 4 años de trabajar y de incorporar el personal nuevo, ¿no? Sí, nosotros comenzamos en octubre del año pasado, fue cuando empezamos a reunirnos ya con el equipo de gobierno, nos hizo el encargo, comenzamos a ver el texto y en diciembre hicimos el casting de los personajes. Es decir, que estáis sí, medio año ensayando nada más. Sí, sí. Comenzamos en enero o febrero, comenzamos los ensayos. Sí, pero me imagino que la planificación conlleva más tiempo, bueno, aunque ya está... se aprovecha ese rinconcito, pedazo de rincón que tenéis ahí, ¿no? Sí, sí. En Hinojosa del Duque, y bueno, no hay que montarlo ni desmontarlo, solamente añadirle elementos a la representación, y bueno, y queda un marco como el que estamos viendo, un marco incomparable para toda una representación, La Vaquera de Hinojosa. Patricia, ¿cómo se te queda el cuerpo cuando te proponen representar este papel? Pues, el principal, diría yo, ¿no? Sí, el papel principal. La verdad es que me llené de alegría. No tenía palabras para agradecer esta oportunidad que me estaban dando, porque representar La Vaquera yo creo que es muy grande para toda Hinojoseña. Es una ilusión muy, muy grande. Entonces fue... Vamos, ¿te has adaptado bien al papel? Sí, la verdad es que al principio me costó algo hacerme al papel nuevo, porque no... El concepto que se tenía antes de La Vaquera ha cambiado.
Ahora es una vaquera muy enamorada, más niña, que respeta muchísimo a su padre. Y antes como era más diferente. Entonces adaptarse a ese nuevo papel también suponía un esfuerzo. Bueno, hablas un poquito de la vaquera. ¿Cómo es ella? ¿Cómo te desenvuelves o cómo se desenvuelve, ¿no? en aquella época? La vaquera conoce al marqués estando en el campo pastando sus vacas y en este encuentro los dos se enamoran al verse, un amor que es imposible. A primera vista. Sí, un amor que es imposible porque el marqués es un noble y la vaquera es una villana. Y eso en aquella época no estaba bien visto y era, vamos, conllevaba una pérdida del honor de esa familia. Pero vamos, a lo largo de la obra se va viendo cómo se desarrolla esa historia de amor que al final tiene un desenlace que no voy a desvelar. Habrá que ir a verla, ¿no? Sí. Sí. Podemos leer hasta ahí nada más. Hay baile, hay música, hay de todo un poco, sí. ¿No? Es decir, que ¿y cuánto dura la representación? La representación va a durar en torno de 2 horas y cuarto a 2 horas y media. La música es en directo, la música es obra de... Lo cual más difícil todavía. Sí, sí. De compositor hinojoseño, que es Miguel Cerro, interpretada por miembro de la Tuna Cultural Hinojoseña. Y este año una de las novedades es que la entrada de la reina Isabel, que se produce al principio de la obra en el proemio, pues incorporamos también una fanfarria. Siempre habían entrado con la misma música de los laúdes, de las guitarras, y a mí me pareció que podría ganar la obra en este momento de la representación. Y hemos incorporado también una fanfarria donde participan pues las dos bandas de música de allí del pueblo, tanto la banda de la oración en el huerto como la banda de Jesús Nazareno. Y esta fanfarria la ha hecho Joaquín Nevado. Y luego de la coreografía, de lo que son los bailes, este año tenemos dos bailes, se va a encargar Manoli Chávez, que es también una chica de allí de Hinojosa, pues que tiene su escuela de baile y la verdad es que ha recuperado la jota hinojoseña, la jota tradicional de nuestro pueblo, le ha incluido algunas novedades para hacerla más vistosa. Eso se bailará en la fiesta de las vacas. Y un baile que van a hacer pues los quizás personajes más jóvenes, que estaban ahí, que no hacían nada, que solamente se paseaban en la escena del mercado, y hemos querido comenzar la obra con un baile del cántaro en torno a la fuente, que la verdad es que ha quedado muy bien. ¿En qué año se desarrolla la vaquera de Hinojosa? Pues en torno a 1500 y algo. ¿Ha sido muy difícil el vestuario y demás? El vestuario... Sí, bueno, decías que era... Sí, ha comentado Santos que desde el principio ha sido Francisco Tamaral el que se ha encargado. Este año hemos hecho muchas remodelaciones de trajes que existían. La mayor inversión está hecha ahí porque tampoco teníamos un presupuesto excesivamente grande. Claro, hemos reducido el presupuesto un montón. Pero la verdad es que ha hecho un gran trabajo. Hay personajes nuevos que hemos tenido que hacerle el vestuario. Por ejemplo, el Cardenal Mendoza, que es el que llega con la reina Isabel. Hemos aprovechado un hecho histórico de que Isabel pasó por Hinojosa en el 1480, y entonces a través de este acontecimiento, acompañada por el Cardenal Mendoza, pues el Cardenal Mendoza va a contar los amoríos de su padre, Íñigo López de Mendoza, allí en Hinojosa. Va a ser el hilo conductor de toda esta trama. Patricia, menudo vestuario, ¿no? Usaban por la época, ¿no? Es cómodo. Para bajar a Córdoba, me imagino que un poco... No, la verdad es que... que para la ropa que estamos habituados a llevar ahora es bastante incómodo y mete muchísima calor, pero bueno, te hace. Y además ayuda muchísimo a meterse en el papel, porque cuando te estás viendo vestida de época, allí con todos los personajes vestidos igual, te traslada a ese momento y es mucho más fácil de llevar el personaje. Santos, un espectáculo de luz, de sonido, musical, música... y por supuesto de esos grandes actores que van a estar ahí sobre el escenario, ¿no? Sí, pues sobre sí, las tablas, ¿no? Porque es un escenario de piedra. Es la misma, el enclave de la plaza de la catedral, como has comentado antes, pues qué mejor telón de fondo que la Catedral de la Sierra, uno de los monumentos más importantes de toda la provincia de Córdoba, de los Hernán Ruiz, y con esa portada plateresca que tiene la Catedral de la Sierra, creo que hacerle más añadidura de lo que hay ahora mismo en cuanto a la obra de teatro sería, sobraría. Y bueno, como ha comentado también Chema anteriormente, todos los actores que participan, ninguno profesional, pero especialmente los actores principales, pues la verdad que hay que quitarse el sombrero ante ellos porque ha sido un trabajo arduo,
un trabajo muy largo, de muchos meses, que se han tenido que quitar tiempo libre, tiempo de sus estudios, tiempo de su trabajo, y han tenido que dedicarse exclusivamente, prácticamente, a lo que es el ensayo de la obra. Y yo creo que aun actores profesionales que viesen esta obra sentirían envidia de los actores que participan en La vaquera de la Finojosa, porque es un trabajo que, la verdad, el resultado lo vamos a ver la semana que viene. Y yo, los ensayos que he podido ver, la verdad que te deja el vello de punta, te pone el vello de punta. Bueno, hay que decir que es a las 10 de la noche, que todavía hay entradas, me comentabais. Sí. ¿Se pueden comprar anticipadas? ¿Dónde? Sí, se puede reservar la entrada anticipada. Tenemos también diferentes puntos de venta aquí en Córdoba capital, en la tienda de Tamarar Diseño. Uh-huh. En Pozo Blanco, Salistre Moda, Cabeza del Buey, Salistre Moda, y en Peñarro ya tenemos Fruta Isabel, a quien, por supuesto, le agradecemos a todos ellos el que se hayan prestado a tener esos puntos de venta, porque, se quiera o no, pues un trabajo añadido al que ya de por sí tienen ellos. Y bueno, la verdad que hemos comentado antes que la venta de entradas se ha disparado, y se puede hacer también mediante reserva telefónica, haciendo un previo ingreso en Caja Rural, y se le reserva la entrada el mismo día del acto, pues, de la representación de la obra, pues se le entrega esa entrada. Bueno, he dicho lo de la hora porque si hablamos de Hinojosa del Duque, saben ustedes que todos los días vemos que la temperatura es bastante inferior a la de Córdoba capital. Estaremos hablando de la próxima semana de 17-20 grados, por lo cual es una temperatura ideal para estar contemplando esta representación. Y nos vamos un poquito antes y degustamos la gastronomía, tan buena gastronomía que tenéis, que eso también es de envidiar. Sí, claro. y de comentar, ¿no? Es decir, nos vamos por la tarde, cenamos y luego a la obra y echamos un día la mar de completo, ¿no? Como quien dice. Bueno, pues esto será el 31 de julio, 1 de agosto, 2 de agosto, 3 de agosto, la próxima semana, todavía quedan entradas. Todo está preparado, casi preparado, aunque todavía faltan esos ensayos generales, ¿no, director? Sí, comenzamos a partir del lunes, comenzamos ya a ensayar en la plaza. Y bueno, Me imagino que será un espectáculo también, los ensayos generales. Sí. ¿No? ya hemos estado también en la plaza con los actores, pero ya con el espacio cerrado para que puedan pasar los caballos, algún carro que también va a salir, las vacas, todo eso. Muy bien, bueno, pues Patricia, ¿alguna cosita más? Deseando, como decías antes. Deseando que llegue. Bueno, a ver cómo sale, ya verás. Muy bien, seguro que muy claro bien. Claro que sí. Que... Si te han fichado es por algo, seguro. Ya verás cómo te gustará repetir, aunque no se puede repetir, ¿no? Los próximos 4 años vais a cambiar. Sí, se puede repetir. ¿Se puede repetir? Sí, de hecho. En estas ediciones solamente 3 chicas de Hinojosa han hecho el papel, o sea que han repetido en 2. Sí, alguna que otra repetido. En 2 ocasiones. Bueno, José Manuel Murillo, director, ¿alguna cosita más? Pues nada, invitar a todos los que nos estén viendo a través de Onda Mezquita a que asistan a Hinojosa del Duque, a que vayan y a que disfruten de una noche allí en la Plaza de la Catedral ante ese marco. Del que los hinojoseños gozamos durante todo el año, pero que especialmente en esos días se va a engalanar, se va a vestir y se va a adornar con esta representación de la vaquera de la Finojosa. Muy bien, Santos Ortega se va a engalanar, Hinojosa, como decía el director, para esta representación, que es todo un acontecimiento ya popular, pero no olvidemos que Hinojosa está ahí durante todo el año y que es rica en gastronomía, en cultura, sí, en patrimonio, y que bueno, que vayamos a visitarlo. Bueno, sí, por supuesto, invitamos a todos los que nos estén viendo en este momento a que visiten Hinojosa durante esta representación, porque el que no la conozca va a salir muy gratamente sorprendido, y no por la monumentalidad en sí que tiene Hinojosa, que ya es muy importante, sino por la obra, puesto que la obra que se va a representar yo creo que lo van a hacer también, que todo aquel que vaya va a salir muy sorprendido de ella. Por supuesto, que conozcan a través de esta obra también. Hemos querido dar a conocer toda la forma de ser de Hinojosa del Duque, toda la idiosincrasia de Hinojosa del Duque, gastronomía, monumentalidad, todo eso se plasma dentro de la obra, pero por supuesto, cuando terminen de ver la obra, que visiten Hinojosa del Duque, que verdaderamente le va a merecer la pena a todo aquel que vaya. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres, y bueno, estaremos pendientes. Ya lo saben todos ustedes, será el próximo fin de semana, 31, 1, 2 y 3 de agosto. Llega la 6ª edición de este teatro popular, La vaquera de Hinojosa.
Todavía hay entradas, como decía, una oportunidad única para visitar esta parte de Córdoba y concretamente asistir a la representación y de camino, como yo decía, degustar la gastronomía y ver ese paisaje bueno, que es envidiable, por lo menos a mí particularmente me encanta. Así que ya lo saben ustedes, les hemos dado todas las claves y todos los detalles para que vayan el próximo fin de semana a Hinojosa del Duque. Hacemos un primer alto en el camino y regresamos enseguida. Hasta ahora.